Bueno, de esto se trató el programa, vamos a la parte final. Le vamos a contar un poco algunas novedades que hubo en el transcurso de esta semana. Novedades con la UOCRA. Hicimos una inspección después de varias denuncias en el complejo Las Pendientes, el complejo que se encuentra en el Cerro Chapel, con barrio cerrado. Lamentablemente se encontró muchísimas irregularidades. Se hicieron inspecciones sobre 6 obras de construcción. Esto es bueno aclararlo porque la gente de Las Pendientes nos llamó. Nosotros no decimos que el personal de Las Pendientes está en situación irregular. Lo que decimos es que la gente que trabaja en las obras particulares de algunos propietarios están en esta situación. Eso no quiere decir que Las Pendientes no tenga responsabilidad, porque de hecho la tiene, porque cualquier demanda de un trabajador va primero con el contratista, luego va con el propietario del inmueble y luego va, en este caso, con el barrio cerrado, con la administración de este barrio. En realidad encontramos que el 90% de los trabajadores, se censaron 38 trabajadores trabajando en 6 obras. De los 38 trabajadores había 34 que son argentinos y 4 nacionalizados. Dos de los nacionalizados, compañeros chilenos, son los contratistas. Lamentablemente encontramos que el 90% de estos trabajadores está trabajando en negro, con algún tipo de modalidad de monotributo, que es trabajo en negro encubierto. No tienen aportes previsionales, no tenían ropa. Estamos con temperaturas realmente bajas. Así que sin ropa adecuada, sin zapatos, sin cascos, no tienen comedor, comen al aire libre, no tienen baños. Hoy, 2012, tienen una letrina. Hemos sacado algunas fotos que son realmente vergonzosas. Hemos pedido a la Dirección de Tránsito Municipal, los compañeros son trasladados en camionetas que no están en condiciones de transportar personal. Para esto tiene que haber una traffic que tiene que tener la cantidad de personal y con seguro y demás. Hubo un accidente en la bajada del cerro entre 2 camionetas que transportaban compañeros, así que esta es una llamada más de atención. También estamos constantemente haciendo inspecciones en la zona céntrica, en la nueva anónima. De todas formas, yo personalmente invito a cualquier persona que quiera pasar por el gremio. Nosotros le podemos mostrar las actas, las inspecciones que se hacen, los diversos mitos de que hay ilegales, de que no hay ilegales. Nosotros con las actas, ustedes pasan por el gremio, me ven, podemos presentarle, mostrarle cuál es el trámite común que sigue una actuación de este tipo. En este caso de Las Pendientes hemos dado conocimiento al IERIC, que es el Instituto de Estadística, que es el que controla esto desde la parte empresarial y de la UOCRA. Hemos dado parte a la Subsecretaría de Trabajo, que es la que sanciona en caso de que comprueben todo esto que nosotros decimos, y la Dirección de Tránsito para que haga controles en todo el ejido municipal por el tema de cómo se transporta a los trabajadores. Nosotros con esto siempre decimos lo mismo, no es encarnizarnos con nadie en especial. Lo que pretendemos es que los compañeros trabajen en condiciones dignas, en condiciones de seguridad, y que ganen lo que tienen que ganar. En estos casos donde se hacen viviendas que terminan siendo la tercera o cuarta vivienda de alguna persona que por ahí vive en el exterior o viene de Buenos Aires una vez al mes, no es aconsejable que la variable de ajuste termine siendo siempre el trabajador. Así que les pedimos a las empresas constructoras, a los contratistas, a los dueños de los complejos, responsabilidad y no abusar de la situación de que un trabajador de pronto necesita llevar el pan para su casa y que le paguen cualquier cosa. Así que este es uno de los temas con los cuales estamos trabajando. Después recibimos una invitación de La Grieta. La Grieta cumple 10 años. Hemos sido invitados para el día 19 de mayo a las 18 horas en Empleados de Comercio. Por supuesto que vamos a ir a acompañar este medio que ha trabajado tanto, que ha hecho mucho por la cultura, por los libros, que siempre decimos que este país
las únicas dos vertientes que lo van a sacar adelante es la educación y la justicia. Bueno, esto tiene mucho que ver con la educación y demás, así que estamos también apoyando a la grieta y a toda su gente. Seguimos trabajando con el tema que nos habíamos comprometido. Les agradecemos desde ya toda la información que estamos recibiendo. Estamos haciendo una carpeta especial, un dossier especial con respecto a todos los temas que tienen que ver con salarios que se cobran en el municipio, funcionarios que pueden ser jubilados y que están facturando como monotributo, diversas anomalías que algunas pueden ser de buena fe y otras veremos cómo es la documentación a la que nosotros accedemos. Algunos funcionarios que pueden estar cumpliendo una doble función, estamos buscando la documentación para ver si corresponde o no. Y después llamar a la reflexión a algunos funcionarios que se ponen nerviosos, que empiezan una casa de brujas, preguntándole, diciéndole a los periodistas que no nos hagan notas, que no hablen con nosotros, empleados municipales que habitualmente nos saludaban, hoy adentro del municipio o en el Consejo Deliberante, de pronto no nos saludan, nos llaman la atención y después nos llaman y nos dicen que no cae bien, que cualquiera que hable con nuestra producción de la otra cara y demás está considerado poco menos que un traidor. Nosotros lo que decimos es que la gente los votó para que gobiernen 4 años. Tienen 4 años, 3 años y medio más para demostrar que lo que habían prometido lo pueden cumplir. Y si hay irregularidades, no pretendan que nosotros de este medio seamos cómplices. La política tiene que ser transparente y no tiene que ser un River Boca. Esta semana algunos compañeros que han estado me han dicho, pero ¿cómo vos buscás fallas en un gobierno que es peronista? La corrupción, el delito, todo lo que está mal, no es patrimonio de un solo partido político, no es un problema que los radicales son malos y nosotros somos buenos, no es así. Alguna vez en política tenemos que entender que lo que está mal hay que erradicarlo, hay que sacarlo. Si hay explicaciones que pueda dar el Ejecutivo con respecto a cómo contrata o deja de contratar, es un tema que se puede hablar. La semana pasada el nuevo subsecretario de Vivienda, el que va a estar a cargo del Instituto, el señor Rodríguez, reunió un grupo de trabajadores y le dijo, vamos a trabajar de esta forma para hacer estas 6 viviendas y estas 20. Cuando los compañeros le dijeron que eso sería trabajar en negro, dijo, no, pero no se hagan problema porque la UOCRA no va a intervenir. Yo le aviso a Rodríguez, le aviso al Ejecutivo, le aviso a quien sea que la UOCRA va a intervenir siempre. Nosotros no vamos a dejar de defender los derechos de los trabajadores. De hecho, si un funcionario dice que no le vamos a inspeccionar la obra, vamos a ir el doble, porque si lo hicimos con las 108 viviendas, que hoy todo el mundo se llena la boca, hablando de las 108 viviendas, como que fue un esfuerzo compartido y que yo les puedo asegurar que los trabajadores trabajaron en negro, sin ropa, sin zapatos, sin seguro. Gracias a Dios no tuvimos accidentes mayores, tuvimos un problema en una rodilla y un problema de un corte en una mano, pero ninguno de los trabajadores tenía seguro y la responsabilidad en este caso era del gobierno provincial y del gobierno municipal. ¿Por qué era el gobierno municipal del Movimiento Popular Neuquino? No, porque lo que está mal para el Movimiento Popular Neuquino, para el PJ, para Libre del Sur, para el que sea. Y los otros días le hicimos una pregunta al intendente y mucha gente que viene acá al programa y demás, con respecto, nunca hacemos una pregunta al azar ni es una pregunta inventada. Nosotros generalmente tenemos mucha información y de diversos lados. Entonces, cuando a un funcionario le preguntamos algo, es porque tenemos fundamentos para preguntarlo. El martes pasado, justo cuando se estaba pasando este programa, hubo una reunión en la unidad básica, en la cual el secretario de gobierno, Guillermo Carnaghi, que es una persona que yo respeto y a quien yo acompañé en su candidatura a intendente, le pedía a los compañeros que salieran a afiliar gente. Y hubo un par de compañeras, que siempre son las más corajudas, las mujeres, que le recriminaron a Guillermo Carnaghi y decir, ¿cómo vamos a salir a buscar a afiliar gente, que salga Emilia Tarán, que salga Ambrogi, que salga Bellido, ya que ellos son los que ocupan los lugares, que salgan ellos a buscar gente? El secretario de gobierno se enojó, dijo que no era así, que a él no le iban a enseñar, y el hijo del intendente actual, Juan Carlos Fernández, el joven Santiago, le dijo adelante de todos
que por favor a Guillermo Carnaghi que escuchara a la gente, que dejara hablar, que escuchara y que luego decidiera. Por supuesto, creo que es la primera vez que alguien joven, será porque es el hijo del intendente, pero alguien le recrimina a Guillermo una conducta que hace mucho tiempo que le está recriminando mucha gente. Esto no es para enojarse, esto no es para ponerse loco, es para reflexionar. Llevan 120 días, 110 días de gobierno, quedan 3 años y medio. Si dentro del Ejecutivo hay problemas, si en el Consejo Deliberante entre los 4 concejales que tienen no se ponen de acuerdo, lo que le pedimos es un poco de reflexión, un poco de serenidad, acompañar al intendente Juan Carlos Fernández, que está pasando un mal momento personal, y bajar las aguas y bajar los decibeles de la soberbia y llamar a quien quieran llamar. A mí, por supuesto, no me llamen porque no voy a ir. Yo, desde mi punto de vista, desde el gremio, voy a apoyar en lo que sea, pero como yo sé la opinión que tienen, sería falso y mentiroso que a mí me llamen. Estoy hablando de compañeros valiosos que están en diversos lugares, y no personas como, por ejemplo, esto que se ha creado del cuerpo de un grupo nuevo de 10, 20 chicas que le han puesto un lindo gorro, una linda remera y la han sacado a los barrios a explicar el tema de la separación de residuos. Estuve con una gente amiga que tiene un hijo de 10 y una hija de 11 años. Y cuando estas chicas fueron, los chicos, que hoy en día los chicos saben más que nosotros, les terminaron dando una clase a esta promotora que pusieron, para explicarle cuál era la diferencia entre lo sólido, lo natural y demás. Digo, no es todo salir en la televisión, armar grupos. Este grupo debe salir, yo ya he pedido los papeles, 20.000, 30.000 pesos por mes. Digo, ¿estamos en condiciones de gastar la plata que se está gastando? En el Consejo Deliberante, ¿están haciendo bien los números? ¿Se está gastando la plata prolijamente? Hay austeridad, porque la situación es mala, la situación es complicada. Este va a ser un año de problemas. Digo, desde el Ejecutivo Municipal, ¿están tomando conciencia o se están incorporando gente, contrato, locación de servicio? Eso es lo que la gente nos pide a nosotros que le digamos. Nosotros no, nuestro compromiso es con ustedes que nos miran, nada más. Nosotros no tenemos otro compromiso que con ustedes. Así que vamos a seguir profundizando todas estas investigaciones, vamos a seguir profundizando toda la información que ustedes, gracias a Dios, nos están pasando. Así que ese es nuestro compromiso. Al Ejecutivo le decimos que no se enoje, que no haya casa de brujas, que no persigan a nadie, y que sea todo para bien de todos los sanmartinenses. Así que bueno, ese es mi deseo. En lo que yo pueda colaborar, por supuesto, voy a estar a disposición, pero nunca para ser ni socio ni cómplice de ninguna corporación. Así que bueno, esto es todo por hoy. Lo extrañamos bastante a Fernando. Espero que el próximo martes, por supuesto, esté aquí. Este programa sale el martes en Supercanal, luego lo repetimos el jueves y el sábado. www.smandespatagonia.com.ar es la página donde estamos, y los flashes que salen en Cotemax. Así que gracias por todo, disculpen la falta de Fernando, que es el que conduce habitualmente. Yo siempre digo que hago la segunda como en la samba. Así que gracias por todo y hasta el próximo martes.